so irresistible. But all the damage she's caused is unfixable. Every 20 seconds you repeat her name. When it comes to me, you don't care. Yeah.
Garcés, que por su nombre José Antonio, es un hombre, para quien no lo conozca, como muy serio y formal. Y por esas cosas raras de la vida, pues se casó con una chica del folclore, Tere, en este pueblo afamada jotera de antaño. Elegante Nacho como un marqués, le gusta un roto más que un lamparón, es de donde esté, busca piracés, pues es su ángel de la desesperación. Llega el turno para María Ángeles Samper Piracés, que viene acompañado por Nacho Garcés Samper. Para ello tenemos a los Burrete con su paciencia y tesón. A continuación es Laura Oliver Burró, que sube acompañada de José Manuel Oliver Burró. Pareja está formada por Tamara Villuendas de Destino, que se presenta acompañada por Miguel Félez Sola. Señores,
calor reseca las plantas verdes. Viendo chicas como estas, cualquiera un día se pierde. A continuación viene Mónica Leiva Burr, acompañada por Santiago Gil Dena. Como una lagartija le gusta trepar.
Es el turno para Javier González Boto. Si ves algún desperfecto, no te vayas con el primero. Que rápido llama al ayuntamiento, pues a Javier mi brigada quiere. Manuel Torres Viu. De la paciencia, una virtud. Para la inocencia, la juventud. Una cualidad, la tranquilidad que tienes tú. Viene ahora Javier Jiménez. Las curvas, también anchas de cadera, manejables por delante, y que no se pare, que sea constante, buen ritmo, velocidad, pasión y rivalidad, pisar a fondo para dejarse llevar, la moto le vuelve loco de atrás. Es el turno de José María Puertolas Castán. Vaya un quinto bien cumplido. Y termina este desfile de buenos votos Rubén Justes Martínez. Mariano Tejes el padre. Uno calvo, pequeñete. Su madre María José. Y a este le dicen Morete. ¿Qué dijo este Rubén? A las vaquillas quiere ir. Tanto le gusta correr que con este quinto, sí. Una vez presentado medallistas por los quintos de 2004, damos paso a nuestro mantenedor de las fiestas de Almudévar, destacando previamente su biografía. Natural de Almudévar, estudia el bachiller hasta los 13 años en el Colegio La Salle de Zaragoza. El bachiller superior en San Viator de Huesca. A los 18 años se matriculó en la Escuela de Formación Profesional Acelerada de Miralbueno, en Zaragoza. Además de cursos, seminarios puntuales de interés, ha cursado ciclos completos en la Escuela de Panadería de Madrid, la Escuela Sapel de León, la más antigua de España, la Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona, la Escuela de Chocolate de Pino, la Escuela Europea de Francisco Torreblanca, en Elda, Cáceres. La Escuela de Lenos, en Francia, aparte de intercambios profesionales con pasteleros de distintos puntos de España y Francia. Desde 1998 es miembro del Comité de Calidad de Productos de Aragón que fundó la DGA. Entre el 2000 y 2003, presidente de la Asociación para la Defensa de Productos de Aragón con la C de Calidad. En el año 2001 entra a formar parte del Club de Richemont de Panadería y Repostería, un club en el que sus 32 socios trabajan más de la mitad de su producción con productos naturales y seleccionados, además de tener una calidad contrastada en sus elaboraciones. Desde el 2003 es miembro de la Junta Directiva del Club Richemont España. Como empresa, abre una tienda en Huesca en el año 1993, siendo la primera pastelería con cafetería en Huesca. En 1995 les conceden la C de calidad para la empresa de Almudévar. En 1997 le conceden la C de calidad para las frutas de Aragón, siendo la única empresa que las produce con la C de calidad. Se empieza también a aceptar el sueño empresarial de Zaragoza. En el 2002 se inaugura la tienda de Zaragoza en Avenida Gómez. Con todos ustedes, don Luis Ramón Tolosana, vecino de Almudévar y con raíces tan hondas en este pueblo, que no dudo en ningún momento en poner este nombre Almudévar al producto que más fama y prestigio ha dado a Pastelería Tolosana, la trenza, con el que han contribuido a divulgar el nombre de nuestro pueblo.
minutos y decimos. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Ayuntamiento y a la Comisión el haber sido elegido en representación de la empresa tolosana como mantenedor de las fiestas de este año 2004. Para mí es una gran satisfacción, es un gran honor poder estar aquí. Quiero deciros que estamos orgullosos de contribuir a divulgar el nombre de Mileva. En esos tiempos, el comercio estaba muy localizado. Se
se compraba casi todo en el pueblo, e incluso dentro de él la clientela estaba muy gentilizada. Normalmente cada uno compraba en sus tiendas. Los talleres que había y las empresas eran también de una producción orientada hacia el pueblo, con pocos empleados en cada establecimiento y medios muy artesanales. Como podéis ver, era una economía muy limitada y centralizada en la moneda. Con el paso del tiempo, observamos una fuerte evolución del mercado con la inevitable repercusión en las empresas de Almudévar y otros pueblos como este. Para no alargarme, solo citaré tres cambios importantes. En primer lugar, grandes empresas de producción en todos los sectores que iban copando cada día más cuota del mercado, de tal manera que la producción artesanal casi desapareció. En segundo lugar, la aparición de centros comerciales con amplios horarios y una enorme oferta de productos, publicidad y marketing. Y en tercer lugar, el cambio en los hábitos de compra. Con una mayor disponibilidad para viajar, unas veces buscando las mejores ofertas y otras por la necesidad de centralizar casi todas sus compras en un sitio a disponer de poco tiempo. Ante esa situación, no es difícil comprender que la actividad económica de Almudévar hace unos 20 años entra en una fase de agonía, con el continuo cese de pequeños comercios y empresas, incrementándose así la pérdida paulatina de población que ya teníamos. Sin embargo, con poco tiempo aquí y coincidiendo con la construcción de la autovía, el panorama parece cambiar. Hay empresas que vienen a instalarse aquí y poco a poco se van creando nuevos negocios. Esta nueva situación acerca núcleos importantes como Huesca y Zaragoza, cambiando la inercia negativa que llevaba Almudévar años atrás. Almudévar, por esta misma situación geográfica y de infraestructura de comunicación que tiene, es un enclave que ofrece unas condiciones muy ventajosas y favorables para el desarrollo de empresas, más aún las destinadas a servicios. Pero necesitamos de nuevos puestos de trabajo para los jóvenes de aquí y también para atraer nuevos habitantes que compensen la pérdida de población que todavía seguimos teniendo. Todos sabemos que es difícil captar empresas con gran capacidad de contratación para que se instalen aquí y me consta que las autoridades así lo han sufrido. Por eso necesitamos de empresarios que surjan y apuesten por una idea, la suya, de jóvenes que estén dispuestos a asumir riesgos y dedicar tiempo para iniciar nuevos proyectos. Afortunadamente, hoy la actividad empresarial se valora más por parte de la sociedad. Prueba de ello es que estoy aquí en representación de una empresa y permitidme que me vea también como representante de las empresas de Almudévar, quienes intentamos salir adelante y en la medida de nuestras posibilidades contribuir al desarrollo económico de nuestro pueblo. Las perspectivas y la situación de Almudévar, como he dicho, creo que son envidiables, ya que el contexto geográfico, que es inamovible y primordial, lo tenemos. Aunque eso solo no es suficiente para lograr nuestro desarrollo. Por lo tanto, no debemos dejar pasar la ocasión de afianzar nuestro futuro. Y para eso, tenemos que contribuir a que este ambiente siga siendo favorable para facilitar así la incorporación de nuevos habitantes y nuevas empresas, siendo responsabilidad de todos el consejero. En primer lugar, responsabilidad del ayuntamiento, facilitando y creando las infraestructuras acordes a las necesidades de hoy para las empresas, además de otras de tipo social, para hacer más atractivo el pueblo y captar personas que ejercen su actividad laboral en Almudévar y no viven aquí, y otras que puedan elegir Almudévar como lugar de residencia. En segundo lugar, responsabilidad de las empresas, de todas las empresas que estamos aquí en Almudévar, mejorando nuestros servicios y nuestra oferta comercial, mejorando también la colaboración entre nosotros, colaborando con el ayuntamiento al aportar nuevas ideas. Y por último, responsabilidad de toda la población, de todos nosotros, manteniendo, estimulando y dinamizando
las muchas asociaciones que ya existen y las nuevas que seguro se crearán, ayudando a integrarse a los nuevos vecinos, haciendo que se identifiquen y se sientan de alerta. Y ya para terminar, querría pedir a toda la juventud representada por vosotros, pintos y mailadesas, que además de luchar y esforzaros por un futuro mejor, sepáis amar y guardar nuestra cultura y nuestras tradiciones de locales, de las que tan orgullosos nos sentimos y que han sido la clave para que las fiestas de Almudévar sean declaradas de interés turístico regional. Nada más. Felices fiestas y que disfrutéis de ellas como yo ya estoy disfrutando como tradición. No podemos despedir el acto sin antes pedirle a nuestra alcaldesa que nos cuente su deseo para estas fiestas, doña Antonia Borderías. Buenas tardes a todos. Antes de dar una placa a nuestro mantenedor, Luis Tolosanaviú, que ha sido una pena que no hayamos sido capaces de guardar un poquito de silencio, porque creo que merecía la pena y un respeto a esta persona. Bueno, en primer lugar, felicitar a los quintos y mairalesas por un año más que estamos aquí. Desde luego, viendo la plaza tal como está, si algo nos une al Almudévar, son nuestras fiestas y el amor a la Virgen de la Corona. Felicitar a los quintos, como os digo, y a las mairalesas, y también pues reconocer aquí delante de todos que este año no se tiene en una peña, como era en el pabellón deportivo del colegio. Pero en nuestro pueblo el progreso tiene que seguir y ahí va a ir la escuela de 0-3 años y la ampliación del instituto. Y si algo tiene la juventud es que se puede dialogar con ellos, hablar con ellos, lo entendieron y ya se han buscado su sitio. De todas formas, muchas gracias. En la figura de los presentadores desde el Ayuntamiento, dar las gracias a la Comisión de Festejos, que a lo largo del año han ido trabajando para que en la semana que viene, del 7 al 12, podamos disfrutar de las fiestas y ojalá el tiempo nos acompañe. También tenemos que pedir disculpas porque del programa a 2 o 3 miembros de la Comisión se les ha equivocado el apellido, pero como afortunadamente en Almudévar todos nos conocemos, todos sabemos quiénes sois. De todas formas, gracias por permitirnos el error que se ha tenido de imprenta. Y luego ya, pues dedicarle a Luis Tolosanaviú desde el Ayuntamiento nuestro agradecimiento. Para mí fue una satisfacción el día que lo llamé para decirle que era designado mantenedor de las fiestas de Almudévar 2004. No se lo pensó dos veces. Yo le dije, lo comentas con la familia y ya me dirás algo. Y enseguida me dijo que era un gran honor para él. El por qué ante los nombres que me trajo la comisión para elegir a Luis mantenedor, creo que si hemos prestado atención a su discurso,
está muy claro. Luis, junto con su hermano Jesús, son personas jóvenes, emprendedoras, que como muy bien hemos visto en el programa de fiestas, podrían haber optado por otros sitios, porque la vida no nos engañemos. Todos somos ambiciosos y queremos tirar para adelante. Y ellos optaron por seguir luchando en nuestro pueblo, que no es fácil, porque esta tierra nuestra, hasta que no ha llegado la autovía, no hemos tenido una luz con una ilusión para poder seguir adelante. Es de agradecer que lo hicieran y desde luego yo recuerdo recién entrada al ayuntamiento que cuando estaba el polígono prácticamente sin acabar, Antonio Juan les dio un impulso para que se instalaran allí porque ya se les quedaba pequeño donde ellos estaban instalados. Es de agradecer que esta familia, que nacieron en unos padres que tenían un horno familiar, lo que han sido capaces de hacer, como también vemos en el programa, son 70 puestos de trabajo, de los cuales la mayoría son puestos de mujer. Y puestos de mujer en un pueblo rural como el nuestro es mucho que decir y mucho que agradecer. Porque no nos engañemos, no por tener mucho número de trabajadores, un empresario es más. Estas empresas que empiezan familiarmente y que se quedan en su territorio son las que se arraigan y salen adelante. Y eso desde luego, desde el ayuntamiento, son cosas que tenemos que contemplar. Cuando dijimos Luis Tolosana, pues no es que yo tuviese una preferencia por uno u otro hermano, pero claro, yo a lo mejor tenéis una alcaldesa de una edad un poco mediana y respeto todavía lo del mayor, pero desde luego si algo querría es que Jesús, que está por ahí, subiera junto con Luis para hacerle entrega de otra placa, porque creo que, como muy bien se merecen, es la empresa Tolosana de los que han llevado nuestro nombre y lo seguirán llevando con mucha ilusión, mucho trabajo, y han hecho de su profesión un arte, porque, como muy bien ha explicado en sus palabras, es una profesión artesana que hoy día quizá no se le da el valor que se le tenga que dar. Agradecería que subiera Luis y Jesús para hacerle entrega de otra plaza a Jesús. Tenemos la plaza, ¿eh? Estamos aquí todos unidos y eso es importantísimo. Porque desde luego creo que tanto los funcionarios mayoristas como el mantenedor se lo merecían. Que paséis unas felices fiestas, que guardéis vuestra compostura, que seáis vosotros mismos y felices fiestas a todo el pueblo 2004. Muchas gracias. ¡Viva la Virgen de la Corona! De fiestas, el esfuerzo y la ilusión que han dedicado a conmemorar las fiestas de nuestro pueblo. Que os divirtáis mucho y no olvidéis nunca que estos días son de alegría y de devoción a nuestra patrona, la Virgen de la Corona.
Gracias a todos por su asistencia y felices fiestas. Don't forget.
Thank you.
May it be an evening star. Oh, you may rise.
El equipo de la vida.